Los escándalos por los comportamientos corruptos se han sucedido ininterrumpidamente, invadiendo toda la comunidad y prácticamente todas las instituciones. El caso Fabra en Castellón, Emarsa en Valencia, Brugal en Alicante, los contratos del Instituto NOOS, el fraude de cooperación y, sobre todos ellos, la sombra de la trama Gürtel, señor presidente, que durante años infectó el Consejo, sus empresas públicas y muchos ayuntamientos, y tras las que se esconde la financiación irregular de su partido. Pero usted no actúa con la misma contundencia en todos estos casos, porque si lo hace y exige las responsabilidades políticas que corresponden, usted sabe que corre el riesgo de perder la mayoría absoluta en esta Cámara. Aunque en estos momentos eso le debería dar igual, porque su principal problema hoy es que ha perdido la mayoría social, ha perdido la confianza y el apoyo de los valencianos. Y mantener aquí la mayoría absoluta a costa de tapar la corrupción es inmoral y debilita aún más su imagen.